Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Thank you.
Bendito sea San José, en su casa, en su casa. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh, so.
Aleluya.
Porque
tenemos un problema de prioridades. Nosotros solemos apreciar las cosas de manera equivocada. Damos mucha importancia a tener cierta cantidad de plata, tener las comodidades más básicas, tener una buena posición en nuestro trabajo, muchos amigos. Nuestra mirada le falta elevación, altura. Tenemos poco de mirar a la providencia de nuestro Señor, de ver la voluntad de Dios que influye en todos los aspectos de la existencia. Tenemos poco de aspirar, sobre todo, a la santidad y al cielo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho: ¿por qué a los solícitos de qué comerán, de qué se vestirán? Buscar primero la justicia, es decir, la santidad, y todo lo demás será por añadidura. Nuestro último destino, hacia donde vamos, ya está determinado desde el principio. Todo tiene sentido, tu aspecto alegre o triste de nuestra vida, según se vaya orientando hacia el cielo, hacia Dios y la vida íntima de la Santísima Trinidad. Esta es la voluntad de Dios, por lo tanto, vuestra santificación. Es un problema que no comparte la Virgen Santísima, vuestra Madre. Ya en su anunciación vemos cómo ella busca primero y por encima de todo la gloria de Dios. Ella busca y quiere ser madre, madre nuestro. Quiere ser madre de Dios, sobre todo, para la gloria de Dios, que la ha elegido. Busca la salvación de las almas. Antes de dar mucha importancia a otras cosas,
triste y cansada de tanto trabajar y tanto aplicarse, pida a la Virgen su madre que le enseñe un dedo. Tanto fue su fe que la Virgen le aparece. Ella, por supuesto, está poseída de miedo y se tira al piso en adoración a la madre de nuestro Señor. ¿Qué dice nuestra Santa Madre? No temas, hija mía.
nos dis semper tuique gratias, ante Domine sancte mater omnipotens et perpetue Deus, et te venerazione beati Mariae semper virginis cum laudare, benedicere et praecare. Quae et origine tuum sancti scriptus opus rationae concepit, et virginitatis gloria permanente lumen et lumen mundo et fui. Jesus.
Exceanus Dei, exceptori peccata. Thank you.
Salve.